Hola amables televidentes, bienvenidos a una nueva emisión aquí en CNC Noticias, la noticia que usted quiere ver. Damos un cordial saludo a toda la comunidad de Buenaventura, de Huanchaco y Ladrilleros que se encuentran en sintonía con nosotros a través de su canal Televahío 90 en el Pacífico. Entrando en materia informativa, mucha atención televidentes porque el más reciente caso de desplazamiento deja en evidencia la necesidad de presencia y acción del gobierno nacional en Buenaventura. Así lo señaló Monseñor Rubén Darío Jaramillo. El desplazamiento que se registró en los últimos días en el puerto de Buenaventura, desde la zona rural hacia el casco urbano, es una muestra de la necesidad que tiene esta ciudad de contar con mayor presencia y acción del gobierno nacional. Y esto es lo que estamos pidiendo al gobierno nacional para que intervenga en las regiones que en el fondo han sido pacíficas, pero que ahora se ven manchadas por el conflicto que llegó a estos lugares rurales de Buenaventura. El obispo del puerto de Buenaventura rechaza toda acción de violencia que va en contra de la vida en esa zona del país. Con mucha preocupación estamos viendo cómo la violencia se está desplazando. Primero tuvimos al lado del San Juan y del Bajo Calima los enfrentamientos con todos los desplazamientos. Luego llegamos al tema del Yurumangui y lo que ha pasado en esa zona del Mallorquín o de otros ríos. Pero ahora es el Cajambre. Estos conflictos y estas disputas de territorios de los grupos al margen de la ley, en las cabeceras, en las partes altas, están afectando todas las comunidades que se desplazan, otras están en confinadas y está sembrando terror y miedo. Debido a esta situación, el casco urbano no cuenta con escenarios para poder refugiar a estas personas que les toca salir huyendo de sus territorios para poder conservar la vida. Y el secretario de Convivencia para la Sociedad Civil, Abraham Ramírez, indicó que luego del desplazamiento de 100 familias que llegaron a Buenaventura desde el río Cajambre, huyendo de la violencia, la institucionalidad está garantizando los derechos de estas personas. Son 114 familias que hasta el momento han llegado a Buenaventura desplazadas del río Cajambre huyendo de la violencia generada por grupos al margen de la ley. Ante esto, el secretario de Convivencia, Abraham Ramírez, manifestó que se están garantizando los derechos de los desplazados por parte de la institucionalidad. Bueno, es lamentable este hecho, triste que se presenten este tipo de desplazamientos, en este caso específicamente desde el río Cajambre. Llegaron ya de acuerdo al censo y al levantamiento de la información que se ha hecho, son 114 familias, alrededor de unas 230, 250 personas. Vuelvo a repetirte, doloroso, pero creo que transversal a todo esto es sumamente importante saber que la institucionalidad está respondiendo a este hecho para garantizar los derechos de estas personas, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Convivencia, Personería, Defensoría, entre otras instituciones, organizaciones también de cooperación internacional. Nos hemos articulado para acompañar y asistir de manera inmediata a esta población. Vuelvo a repetirte, ya está la información, ahorita es el paso de poderles asistir en la inmediatez, que propiamente corresponde a Convivencia, y estamos preparándonos para eso, para darles las ayudas humanitarias que estas personas realmente necesitan, después del análisis y la investigación de los otros entes. Televidente, les contamos que a dos días de haberse iniciado los trabajos en la calle Segunda, este es el panorama que se observa. Gerardo García estuvo en el lugar de las obras y nos habla de estas intervenciones. Mónica, nos encontramos en la calle Segunda, donde desde el día lunes se inició con todos los trabajos para el proceso de renovación del sistema de alcantarillado y de la capa asfáltica. Como logramos observar detrás de mi espalda, los vehículos que vienen desde la cesta o el sector de La Virgen hacia la zona céntrica tienen que desviarse por el tramo que es conocido como la calle donde está instalada la notaría primera para poder retomar su circulación vehicular hacia el corazón del centro del puerto de Buenaventura. De acuerdo a la ley, los planes de manejo de tránsito PMT van dirigidos a mitigar el impacto generado por afectaciones del espacio público en la ciudad y en zonas aledañas a esta. Es así que la firma Unión Temporal Centro Tramo 1 y Tramo 2 presentó ante la Secretaría de Tránsito y Transporte el Plan de Movilidad y Transporte, ajustado a la normatividad
para adelantar los trabajos de reposición de alcantarillado y obras complementarias en la vía del centro de la ciudad. Es precisamente el motivo por el cual se genera en esos momentos esta desviación, donde una esquina antes de llegar a los toneles ha sido cerrada para dar paso en otro sentido vehicular a los diferentes transeúntes, bien sea peatonal o vehicular, por esta importante vía del puerto de Buenaventura. Escuchemos a uno de los funcionarios de la Secretaría de Tránsito y Transporte que nos habla al respecto. Y la Unión Temporal Centro ha presentado a la Secretaría de Tránsito una propuesta de manejo de tráfico que está emanada en el Ministerio de Transporte, ante el manual 1885, que es manual de seguridad vial, el cual exige obligatoriamente implementar unas estrategias para poder adelantar algún tipo de actividad o trabajo sobre las vías públicas o privadas abiertas al público. Esto con el objeto o el propósito final de evitar algún tipo de inconvenientes en la movilidad y generar la seguridad vial exclusivamente. Esta contratista estuvo haciendo el lobby, cumpliendo con los protocolos exigidos, hasta llegar al punto de la aprobación de la resolución que ya fue emanada por la Secretaría de Tránsito Distrital de Buenaventura. Por supuesto, ya el contratista ya ha surtido todos los protocolos, cumplido con los requisitos de ley por efectos de en cuanto a la señalización y las alternativas viales para mitigar los impactos negativos que se pudiesen generar por la ejecución de estas obras. Hemos de entender de que las obras se van a ejecutar desde la carrera sexta hasta la carrera primera a lo largo de la calle segunda. Se trata de una renovación de la red de alcantarillado del distrito de Buenaventura, y la más importante, que es la del centro de la ciudad, la cual lleva hasta la planta de tratamiento de aguas residuales. Con el desvío que se hace por el tema de la vía, ¿es algo traumática o da paso a una movilidad lenta pero ordenada? Bueno, siempre cuando hay esta clase de obras hay traumatismo, ¿sí? El traumatismo es inevitable, pero ahí es donde entra la Secretaría de Tránsito con sus operadores a que ese traumatismo cada vez sea más llevadero, ¿no? Guardamos la esperanza de que en esta oportunidad los agentes de tránsito realicen su trabajo como debe ser, estar pendiente en todos los puntos traumáticos del centro, valga la redundancia ahí, en los semáforos puntualmente, para que en las horas picos podamos agilizar el tema. Pero siempre cuando hay obra, indudablemente hay traumatismo, pero con un buen trabajo se puede mejorar. Como podemos observar, el gran flujo vehicular para poder desahogar la transición de carros de la calle segunda y de la tercera se ha enfocado en esta zona, donde el tránsito aumenta considerablemente, y es por eso que se hace necesario una constante de la presencia de agentes de tránsito que durante gran parte de la mañana y de la tarde se ubican en este punto para poder establecer que los microbuses o colectivos no transiten hacia esta zona, sino que lo hagan por la parte alta. Con la no presencia de ellos, los colectivos hacen el tránsito habitual hacia esta zona de la esquina del movimiento y demás. Ese es un informe realizado por Gerardo García con la cámara de José Rosero para CNC Noticias. Gracias, Gerardo, por esa información. Televidentes, presten mucha atención porque tenemos información de última hora, porque hasta el momento las autoridades no se han pronunciado para dar a conocer qué fue lo ocurrido en el sector de Juan 23,
donde se escucharon varios disparos y una persona resultó gravemente herida. En las últimas horas se conoció que el hombre salió de cirugía, sin embargo, su pronóstico de salud todavía es reservado. En las horas del mediodía se reportó un hecho de alteración del orden público en la zona continental del distrito de Buenaventura. Las autoridades pudieron establecer que se trataba de una acción violenta protagonizada por actores armados en el sector de Juan 23. Del hecho, se pudo conocer que una persona resultó gravemente herida, la cual fue trasladada hasta las instalaciones de la Clínica Santa Sofía del Pacífico. Por el momento se conoce que la víctima ya salió de cirugías, que se encuentra con un pronóstico reservado, pero en proceso de recuperación. Hasta el momento, las autoridades no han logrado establecer cuáles son los móviles que rodean este hecho, que nuevamente hizo recordar aquella época de terror y de temor que vivió la comunidad de Juan 23. Según el reporte de las autoridades, en operaciones de registro y control en el sector de Campo Hermoso fue capturado un hombre de 24 años de edad por el delito de porte ilegal de arma de fuego. En medio de la acción se pudo constatar que también tenía pendientes con la justicia. Un hombre de 24 años de edad que era buscado por las autoridades fue arrestado en el sector de Campo Alegre, comuna número 4 del distrito de Buenaventura. Esto en medio de acciones de registro y control desarrollados por las unidades de la Policía Nacional. En la comuna número 4, el barrio Campo Alegre, personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizó una captura a un hombre de 24 años mediante la solicitud de antecedentes, quien era solicitado por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego. Esta persona en el año 2022 ha sido capturada con un arma de carácter ilegal y esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El hombre fue dejado a disposición de las autoridades del puerto de Buenaventura y posteriormente conducido al centro carcelario de la ciudad. El obispo de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo, se ha convertido en un embajador de procesos de paz luego del resultado obtenido en el casco urbano de Buenaventura, lo que ha abierto las puertas para llegar a otras ciudades del país donde requieren de acciones que les devuelvan la seguridad y la tranquilidad a sus pobladores. El trabajo realizado por el obispo Rubén Darío Jaramillo en el distrito de Buenaventura, que le ha permitido a esa ciudad entrar en un remanso de paz, le ha permitido impulsar otros procesos en diferentes partes del país, en este caso su tierra natal, Pereira. Bueno, el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya, me ha invitado para en un conversatorio y en una especie de conferencia explicar un poco el proceso de Buenaventura por la disminución de homicidios que se ha venido presentando en la ciudad y cómo muchas otras ciudades quieren y desean también iniciar procesos de diálogo entre las diferentes bandas de todos los lugares, porque están muy preocupados en ciertos lugares por las masacres y las diferentes bandas que se están disputando los territorios. Fue un reconocimiento como ciudadano también ejemplar de la ciudad que ha exportado Pereira, le llaman así. Entonces me dieron la gran cruz del caballero de la Orden de Pereira. El obispo. Buenaventura comienza a convertirse en un gran referente de paz a nivel nacional. Para la muestra de un botón, el diálogo desarrollado por el obispo del puerto de Buenaventura, Rubén Darío Jaramillo. Una mujer reportó ante la fiscalía el caso de desaparición de su hermano de 27 años de edad, quien salió desde el pasado 16 de marzo y desde ese entonces nadie sabe nada acerca de su paradero. Dio a conocer además que Jason Steven tiene problemas mentales, por lo tanto, si alguien sabe de su paradero, solicita notificar a las autoridades. Daisy Valencia llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía General en el puerto de Buenaventura para reportar el caso de su hermano, que está desaparecido hace más de 48 horas. Bueno, le puedo contar que él desapareció ahora el 16 de marzo, al mediodía, como a las 12 y media, se desapareció. Entonces, nosotros no sabemos desde hoy, ya tiene 14 días que no sabemos nada de la vida de él. Él sufre de problemas mentales y mi mamá está muy preocupada por él. Jason Steven Valencia Colorido, de 27 años de edad, es residente del barrio La Ramiro. Vestía pantaloneta negra con rayas gris, buzo color gris, chanclas negras. Los familiares esperan que si alguien sabe sobre su paradero, lo informen al 316-570-6073. Hacemos nuestra primera pausa para comerciales,
Pero enseguida retornamos con más información aquí en CNC Noticias. Apuéstale a tu pasión. Tenemos obsequios disponibles para todos los nuevos usuarios BetPlay. Cuando realices tus registros en nuestros Sports o Tropa BetPlay, te regalaremos un cupón para incentivar tus apuestas, que van desde 2,000 hasta 20,000 pesos. No esperes más. Regístrate y gana en el mejor portal de apuestas deportivas online. Bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sí dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Yo bailo y practico gimnasta. Por eso yo quiero que apoyen la cultura y el deporte. Póngale la firma a Libia. A Libia Mosquera Viveros, póngale la firma. Televidentes, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y en la calle Primera fue capturado un hombre de 60 años de edad, el cual era buscado por las autoridades, pues sobre él reposaba una demanda por el delito de acceso carnal contra su hijastra menor de edad. Una denuncia que fue instaurada en el año 2022 por presunto caso de acceso carnal violento se cumplió en las últimas horas. Con la captura del presunto agresor, la operación se desarrolló en la calle Primera. Fue el día miércoles en la calle Primera de Buenaventura, personal de CEPRO, de la unidad de la seccional de protección a la infancia y adolescencia en el Distrito Especial de Buenaventura, realizó una captura a una persona de 60 años, quien el año pasado supuestamente tuvo un acceso carnal con su hijastra en el lugar de residencia de ella. El juzgado cita medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. El reporte de las autoridades muestra un leve incremento en los últimos años frente a los casos de violación contra menores de edad. Con la firma del alcalde encargado, se resolverá la necesidad de transporte escolar en los planteles educativos oficiales del distrito. Según lo indicó el secretario de Educación Marlon Alexis Pozo, señaló que la prioridad serán los estudiantes de escasos recursos. Desde hace muchos años, los colegios oficiales del distrito de Buenaventura no cuentan con el servicio de transporte escolar, función que era fundamental para que los estudiantes de escasos recursos no faltaran a clases. En las últimas horas, el secretario de Educación Marlon Pozo ha hecho la notificación sobre ese importante resultado que le permitirá a los jóvenes de las instituciones educativas oficiales del distrito de Buenaventura transportarse de manera gratuita de sus casas hacia sus colegios. Ya tenemos nosotros las resoluciones listas. Estamos a la espera de que arribe en Buenaventura el alcalde encargado para que firme estas resoluciones y hacer poder hacer las dispersiones económicas a los rectores para que puedan contratar el programa de transporte, así como también puedan contratar el resto del tiempo que sobra de los seguros estudiantiles que estarían venciéndose en el mes de abril. Se conoció que para cumplir con el proceso se girarán 350 millones de pesos a las instituciones educativas de la zona marítima, fluvial y carreteable que requieren el servicio, facilitando que los estudiantes puedan llegar a los colegios a recibir sus clases. Televidentes, les informamos que el concejal José Luis Ocoro manifestó que la SAP no está apta para manejar el sistema de acueducto a término indefinido en el distrito y que van a demostrar que la viabilidad financiera de dicha entidad no es la mejor para esta labor. Porque debido al estudio que hemos realizado a través de todo este tiempo en comisiones y en plenaria, la SAP logra demostrar de que no se encuentra con la viabilidad financiera y técnica posible y su capacidad para operar el servicio del distrito Buenaventura. Quiero aclararle a la comunidad que la alcaldía siempre quiso era que nosotros designáramos a nombre propio que la SAP era la que debía operar.
cuando la ley nos faculta a nosotros a otorgarle las facultades al alcalde, y el alcalde, según la ley 142 de 1994 de servicios públicos, él como encargado de los servicios públicos, designe el operador idóneo para realizar el trabajo. Nosotros tenemos todos nuestros soportes y donde vamos a seguir demostrando en mesas conjuntas de que la viabilidad financiera de la SAP no es óptima para poder prestar este servicio. Solamente en debate podemos evidenciar que el año pasado ya encontraba con un déficit de alrededor de 7 mil millones de pesos que necesitaban para apalancar gastos de funcionamiento. Entonces, eso es lo que nosotros hemos previsto, que hay situaciones realmente que no están claras y por ende el Consejo no puede ser irresponsable de otorgar una facultad de forma indefinida. Con el fin de cumplir de manera oportuna con los requisitos que hace la Dirección Técnica de Vivienda frente a la legalidad de predios y ubicación de los mismos, se llevó a cabo una reunión técnica con el director regional del Instituto Geográfico, Agustín Codazzi. Bueno, en principio, digamos que es un balance importante, es un balance interesante, porque digamos que pudimos aclarar los elementos técnicos que son necesarios para que se puedan efectuar de manera rápida y ágil las mutaciones catastrales aquí en la territorial del Valle del Cauca. Eso, digamos que implica darles claridad de qué documentos se deben aportar para ello y también, digamos, los tiempos que se pueden manejar para poder llegar a un buen final con esas solicitudes. Dentro de este ejercicio, la Dirección Técnica de Vivienda destaca la importancia de realizar un proyecto de actualización catastral urbano en Buenaventura que permita una base de datos entre escenarios de incorporación de predios a perímetro urbano y asignación de viviendas por procuraduría. Realmente se cumplió con el objetivo, con el director regional del IGAR, con el ingeniero William, de la cual nosotros estábamos manifestando la preocupación sobre las demoras con respecto a toda la agilización documental. Y pues obvio, frente al caso nos mostró todos los paso a paso, la facilidad y la articulación que podíamos hacer de ahora en adelante. Y lo importante es, frente a estas claridades, pues ya empezar a buscarle todas las alternativas a la comunidad de Buenaventura para que institucionalmente podamos tener mucho más pronto la información requerida desde la alcaldía distrital. Y en otras informaciones, televidentes, les contamos que la tala indiscriminada de árboles en la ciudadela San Antonio prendió las alertas en las autoridades ambientales. Es por esto que, además del llamado de atención que se le realizó al cese de este daño, la policía ambiental ya ha diseñado acciones de control en la zona. Ante la tala de árboles de manera indiscriminada del ecosistema manglar en el sector del estero de San Antonio, considerado esto un ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, el Establecimiento Público Ambiental, EPA, como máxima autoridad ambiental de la zona suburbana y urbana de la ciudad, hacen un llamado a estas personas para que detengan esas acciones. También estamos haciendo acercamiento con la Policía Nacional, quienes en primera instancia son los que atienden esta situación, para que de esa forma, de manera articulada con el Establecimiento Público Ambiental, definamos las acciones a seguir y contrarrestar este flagelo. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie estos hechos, para que de esta forma se garantice la permanencia de este ecosistema de gran importancia para la ciudad, ya que brinda unos servicios ecosistémicos de gran importancia. Ayudemos entre todos a conservar este recurso tan vital para nuestra ciudad. Hacemos nuestra segunda pausa para comerciales, pero enseguida venimos con más información aquí en CNC Noticias. Bajo la inspiración de un rayo, aguas que acunan ballenas, vientos que nos hacen invencibles, lugares de fe que albergan promesas, una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno si dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Yo bailo y practico gimnasta. Kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba.
Por eso yo quiero que apoyen la cultura y el deporte. Póngale la firma, Livia. Alivia Mosquera Viveros. Póngale la firma. Apuéstale a tu pasión. Tenemos obsequios disponibles para todos los nuevos usuarios BetPlay. Cuando realices tus registros en nuestros Sports o Tropa BetPlay, te regalaremos un cupón para incentivar tus apuestas, que van desde 2,000 hasta 20,000 pesos. No esperes más. Regístrate y gana en el mejor portal de apuestas deportivas online. Televidentes, gracias por seguir en sintonía con nosotros. Y para finalizar, les contamos que en cumplimiento de la Directiva 04 emanada por la Procuraduría General de la Nación, en la que se determina que los entes territoriales deben realizar rendición pública de cuentas, la Administración Distrital se alista para lo que será este ejercicio hacia la primera infancia, adolescencia y juventud. El equipo de trabajo está integrado por las dependencias encargadas del levantamiento de información para así lograr una comunicación clara y directa con el colectivo interesado en el momento de la rendición pública de cuentas especial. Estas secretarías son, entre otras, la Secretaría de Convivencia, la Secretaría de Salud, Educación, Gobierno, Planeación y la Oficina de Comunicaciones, que juega un papel muy importante, ya que para poder llevar a cabo este proceso de rendición pública de cuentas tenemos que definir una estrategia de comunicación que nos permita llegarle a la comunidad, que la comunidad se entere, sobre todo los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, de que desde la administración distrital le vamos a informar todo lo que se pudo llevar a cabo en estos 4 años para garantizar sus derechos. Este proceso cuenta con 4 fases. Sensibilización y alistamiento, generación y análisis de información, encuentro estratégico de diálogos y audiencia pública, seguimiento y retroalimentación. Bueno, de acuerdo a la metodología, ya estamos en la etapa de alistamiento que empezó en el mes de marzo y la rendición pública de cuentas se llevará en el mes de agosto. Pero previo a ello debemos desarrollar una serie de encuentros con cada uno de los cursos poblacionales. Encuentros con primera infancia, con adolescencia y juventud, que durante estos meses de junio y julio podríamos estar llevando a cabo esos encuentros. Dentro de este ejercicio se cuenta con el apoyo técnico de otras entidades como la Gobernación del Valle y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Llegamos a la parte final de este noticiero. Amables televidentes, esperamos que haya sido de total agrado para ustedes. Gracias por elegirnos y recuerden continuar con toda la programación del canal Televahía, una venta en el Pacífico.